Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Ahorita voy a ir a comprar allá abajo unas cosas. Aquí va la bebé, mire. Aquí la llevo porque ahorita la va a cargar su tía. Entonces, ahí la llevo y ahí va. Viendo, ahorita la va a cargar su tía. Entonces, por eso la llevo ahí. Bueno, voy a ir a comprar unas cosas y ahorita regreso. Y si no les grabo hoy, nomás quería yo enseñarles que salí tan siquiera que me pegue el aire porque a veces ni se... Si no les grabo hoy todo, es que se me cortó el video. Les grabo al rato, o mañana, un poquito más y así. Pero voy a tratar de grabar lo más que pueda yo, porque es que no puedo, o manejo, o cuido a la bebé, o así. Entonces, no puedo las dos cosas. Y me falta, necesito comprar una cosita para atorar el teléfono aquí y vaya grabando así a un ladito de la camioneta y vaya grabando. Y bueno, entonces voy a avanzar y ahorita es que corté el video porque iba saliendo mi esposo y no sé qué me iba a decir. Entonces, ya mejor lo quité porque a él le da pena salir en el video. Bueno, ahorita regreso, voy a manejar y ahorita regreso. Ahorita regreso y ahorita le sigo grabando. ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Ahora este video es el día siguiente porque ya ayer ya no les pude terminar de grabar. Les comenté que fui a comprar unas cosas ya a la barrotera y pues ya regresé. Aquí estamos con Luna, que miren, le cambié sus aretitos porque los otros le jalaban la ropa, como eran como de estrellita, le jalaban mucho su ropa. Entonces ya está aquí porque ya se quiere dormir, ¿verdad, Luna? Ya se quiere dormir. Entonces le cambié sus aretitos, miren, son estos. Esos aretitos eran de mi niña, la más, de la mediana. Eran de que se los regaló su tía cuando nació. Entonces se los quité y los guardé. Y ahí están, ¿verdad, mamá? Es que se me queda viendo, miren, ¿verdad, Luna? Es que quiere comer. Pero bueno, miren, el sol está a todo. Está fuertísimo. En serio, está fuertísimo. Ya soltaste el chupón. ¿Ya no quieres chupón? ¿Ya no quieres chupón? Está bien fuerte el sol, en serio. Sale uno y quema. De verdad, ahorita la ropa se seca bastante rápido porque no, el sol está muy fuerte. Ahorita mucha gente se requema, los que están trabajando afuera pues se requeman mucho y así. Bueno, le voy a dar de comer a la bebé y ahorita le sigo grabando. Ahorita lo que voy a hacer es que yo sigo trabajando en mis cajas. Pero voy a acomodar unas cosas también ahorita. Quiero acomodar un poco en la barra ahí que tengo abajo, la despensa y un tiradero. Si no me da tiempo y no les grabo es que ya lo hice. Bueno, ahorita nos vemos. Ahorita seguimos grabando porque ya va a empezar a llorar, ya quiere comer. Ya se durmió, miren, ya se quedó bien dormida. Ay, 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 ay. Pero se quedó dormida en mis brazos. Es que no puede dormir porque les digo que está demasiado fuerte el sol. Está quemosísimo. En serio, está bien fuerte. Les hablo despacito porque, no hombre, esta niña con un ruidito y ya está despierta. Por eso les hablo despacito. Pero bueno, ya se durmió, ahorita la voy a acostar porque les digo que quiero acomodar la despensa y tengo trabajos que hacer, pero pues como les digo, o hago una cosa o hago otra. Entonces trato de apurarme así cuando ella se duerme para que avance yo. Tengo que levantarme y dormirla con mucha paciencia porque si no, también no tarda mucho dormida, es que por el sol y ella suda mucho.
Por eso no tarda dormida. Y ya miren, ya se quedó dormidita. Enojada, porque siempre se duerme enojada. Hace su cara, la hace así. Bueno, ahorita la sigo grabando ya. Voy a acostarla y voy a acomodar la despensa. Porque está así como todo tirado, todo mal acomodado. Y eso a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero como que a veces desespera todo el tiradero así. Ahorita voy a acomodar esto que llegó de estos frascos. Y voy a ponerles precio y voy a acomodarlos. Thank you.
Y pues bueno, aquí me vine a acomodar la poca de despensa que tengo. Yo la verdad no acumulo mucha despensa porque como está la tiendita, de ahí vamos agarrando que la sopita, que un atún o que si hace falta, no sé, unos huevos. Si yo tengo huevos, pues de ahí los agarro. Si hay en la tienda huevos, pues los agarro. Y si no, pues los mandamos a comprar a la tiendita, que hay unas tienditas cerca. Entonces ahí me puse a acomodar. Yo sé que en algún momento voy a poder comprar unos trastecitos para meter todo eso, ponerles un nombre y cosas así, ¿no? Cosas de mujer, de ama de casa, de que esos que de señoras digo yo, porque ya cuando ya nos motivan las cosas es porque ya queremos así como unos trastecitos, ya nos motivan las tacitas, las ollas. Ya ahí es donde nos damos cuenta que ya somos señoras. Entonces yo sé que en algún momento yo voy a tener mis trastes, así que quiero para tener todo en orden. Yo por eso no tengo así mucho, solo guardo así lo que compro a granel y es como voy guardando. Por ejemplo, ahí tengo unas alubias que dan en una despensa en la escuela. Esa despensa solo trae 3 cosas, entonces ahí tengo esas alubias, unas lentejas, porque hay veces que ustedes saben que el dinero ya no alcanza, entonces vamos al día. Creo como todos los papás vamos al día. Vamos ahí comprando lo poco que se puede. Y cuando yo no tengo dinero para la semana, que ya no tiene ni mi esposo ni yo, pues hacemos unas alubias, unas lentejas o así. Así nos la llevamos. Entonces a veces la despensa solo trae 3 cosas. Por lo regular nomás trae 3 cosas. Lentejas, unas alubias y una maseca o minza, no sé cómo la conozcan. Eso es lo que trae, entonces yo lo guardo para en algún momento, pues yo sé que lo voy a necesitar y eso lo hago. Entonces me puse a acomodar y así, ya ya para tener un orden, porque tenía yo un desorden por todos lados, entonces ya sí tengo todo acomodado. Pues ya ahí tenemos un orden, aunque sea sencillito y todo, pero pues hay que tener un orden. Cuando hay un desorden de las cosas hasta estresan, en serio. A veces digo que pues aunque no tengamos lujos ni nada de eso, al menos mantener limpio y ordenado. Y a veces el orden nos da paz en nuestro hogar, entonces por eso me gusta a mí acomodar así las cosas, aunque sea humildemente, pero pues ahí que esté acomodadito. Bueno, ahí les voy a dejar también un video donde voy a hacer una gelatina para que mañana se lleven las niñas a la escuela o lleguen a comer. Pero algo que haya en el refri, ¿verdad? Que coman ahí algo. Estas niñas siempre andan buscando comida y siempre andan ahí viendo a ver qué comen a cada rato. Y pues es mejor una gelatina que anden pensando que comer pan o golosinas. Bueno, ahí les voy a dejar un pedacito del video y pues les sigo ahí trabajando.
Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy y partecita de ayer. Bueno, yo me despido, les agradezco mucho por haberme acompañado, eso sería todo, ya vamos a dormir porque mañana van las niñas a la escuela. Y pues bueno, muchas gracias, les agradezco mucho, hice una gelatina para mañana que las niñas van a la escuela. Y acomodé una poquita de despensa ahí. No acomodo yo así mucho porque yo voy agarrando de la tienda, entonces no acomodo así. No tengo mucho, entonces nomás acomodo lo que siento que ocupo, que compro así a granel, es lo que tengo en los topercitos y eso. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado. Y pues espero mañana grabarles un video de un arbolito de otoño que ya voy a empezar a hacer. Pues espero mañana me dé tiempo, ya estoy cansada, ya la bebé ya se durmió también y por aquí tengo una niña que está roncando, estoy aquí en el cuarto de ellas. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado y pues espero pasen una excelente noche y si me están viendo de día, que pasen un excelente día. Adiós.